brindándoles una cálida bienvenida y agradecimiento siempre por encontrarnos nuevamente aquí. Quisiera, antes de entrar en la meditación, brindar una información importante dirigida a aquellas almas que tienen dentro de su corazón el líder de poder, digamos, organizar y armar grupos, por decirlo así. Es muy importante esta información para que la tengamos en cuenta en el proceso de formación de los grupos y también los trabajos en grupo. Entonces, la meditación de hoy vamos a abrirla con esta información. Sean bienvenidos. Bueno, entonces estamos aquí. Esta meditación la organiza Semillas Estelares, Ciencia Espiritual para vivir en el presente y disfrutar en armonía la vida cotidiana. La meditación que vamos a trabajar se llama Matriz Pentagonal de la Conciencia Crística. Es una canalización de Xavier Pedro Gallego. Y el mensaje que queremos tocar en el día de hoy es proveniente de Isis y nos habla de las labores en comunidad. Dice, grandes milagros se producen en el seno de comunidades basadas en la igualdad, el respeto y la libertad individual, donde cada uno aspira al crecimiento espiritual y a la sabiduría innata. Tú perteneces a una comunidad de luz. Antes existía solamente en el mundo espiritual y ahora se está preparando para tomar vida sobre la tierra. Tu destino consiste en participar en la creación y el mantenimiento de la comunidad de conciencia que da fuerza a todos sus miembros. Si piensas que estás destinado a crear una comunidad, pero esta idea te da miedo, concéntrate en tu corazón, conserva la calma, comienza ayudando a pequeños grupos de manera natural, acabarán por formar uno mayor. Tu divino femenino te asesorará si se lo pides con amor incondicional. Este mensaje acerca de las labores en comunidad es tomado del oráculo de Isis, de Alana Farshid. Y vamos a ver algunos aspectos que han sido canalizados por David Kahnmiller. Se dirige Juliano. Y dice sobre aspectos importantes a tener en cuenta sobre el poder arcán. El poder arcán es la potencia del pensamiento, la cual aumenta con la intención y el enfoque. La intención, tanto la intención como el enfoque, aumentan con nuestra meditación continua, labor en grupo, conexión con los lugares sagrados, tanto físicos como etéricos. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de lugares sagrados, pues el lugar donde nos encontramos, donde hacemos nuestras meditaciones en casa, la oficina, el campo donde tengamos la oportunidad de salir a disfrutar del prado, del sol, de los árboles, hacemos nosotros, el lugar es sagrado y lo hacemos sagrado, lógicamente vibrando en una manera armónica en esos lugares. Entonces, cuando se habla de potencializar el pensamiento, potencializar la intención y potencializar el enfoque, tener contacto con estos lugares nos ayuda para que podamos nosotros realmente expandir esa fuerza de labor en grupo. Dice, el enfoque es esencial. Puede haber 100 personas meditando, pero si no están enfocadas, no es de gran valor. Cambiar la realidad, mover una tormenta, mitigar un terremoto, reducir la acción de un volcán, atenuar la tormenta electromagnética, disminuir la fuerza de radiación de Fukushima es posible al enfocarse. Es importante también tener en cuenta la resistencia a la sanación, otro aspecto que se presenta en estas labores de sanación no solamente individual sino en grupo, la resistencia. Resistencia a la labor arturiana, a la sanación planetaria,
resistencia a limpiar los océanos, a preservar los bosques y la biosfera. La oscuridad es la fuerza de esa resistencia, la resistencia al cambio. Podemos trabajar nuestra resistencia con luz. Y mencionamos aquí la luz azul espiritual arturiana. La Tierra responde a pensamientos superiores. Estos aspectos sobre lo que es la intención, el enfoque y la resistencia son aspectos canalizados por David Kahnmiller y es una orientación de Juliano. Bueno, hoy vamos a trabajar la geometría sagrada con lo que es el pentágono. Lo vamos a hacer a nivel individual. Allí vemos, digamos, la matriz que vamos a crear para nosotros y esa misma matriz va a ser creada para ser sanada la Tierra. Vamos a trabajar con corredores de luz. Recordemos que los corredores de luz son puertas que unifican la quinta dimensión con la tercera. Es como el punto de encuentro con estos seres sutiles en donde ellos bajan, entre comillas, un poco su frecuencia para poder tener contacto con nosotros y nosotros a través de nuestra meditación la elevamos. Nos encontramos en ese puente que se llama corredor de luz para hacer esta labor. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto y ya en ese momento que hemos sacado este tiempo, este espacio de nuestras vidas para estar aquí, para trabajar sobre nosotros mismos, para laborar sobre nosotros mismos y por el planeta, vamos entonces a enfocarnos en la meditación del día de hoy. Para lo cual los invito a tomar una postura cómoda, donde pongamos nuestra columna recta, respiramos profundamente, sosteniendo el aire y exhalando suavemente por la boca. Cada uno observa que esa respiración realmente llegue muy profundo en su interior. Y a medida que vamos respirando, inhalando, sosteniendo y exhalando, nos vamos enfocando en el propósito que hoy nos une. Hacemos contacto con los latidos de nuestro corazón. Y nos dirigimos a la divinidad que hay en cada uno de nosotros, a esa maestra, a ese maestro que mora en ti, a ese ser de quinta dimensión. Es importantísimo que nosotros siempre entremos en contacto con las partes más elevadas de nuestro ser. Mentalmente decimos, yo soy el Padre. El Padre soy yo. Yo soy el Padre. El Padre soy yo. Yo soy el Padre. El Padre soy yo. Vamos a visualizar una esfera de luz que emerge de nuestro pecho y empieza a aumentar de tamaño con cada respiración. Va aumentando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Estamos entrando en ese puente, en ese corredor de luz, en quinta dimensión, por lo cual, cuando nosotros visualizamos la esfera, y con cada respiración la estamos creando. Nos vamos a ver dentro de esta esfera de color dorado. Esta esfera de color dorado empieza a girar de izquierda a derecha. De izquierda a derecha
Empieza a girar, primero muy suavemente, y va aumentando su velocidad a medida que vamos respirando. Ahora visualizamos cómo esta esfera se va convirtiendo en forma ovoide. Vamos a darle la figura ovoide y estamos construyendo en este momento el huevo cósmico dorado, una estructura energética de protección y de contención. Muy bien. Ahora vamos a conectar con la Madre Tierra. Todo aquello que trabajamos desde la quinta dimensión lo trasladamos a la rejilla electromagnética a través de nuestra conexión con la Madre Tierra. Dirigimos nuestra atención a la base de la columna vertebral. Visualizamos cómo unas raíces de color verde esmeralda empiezan a descender por nuestras piernas. Van descendiendo piernas, rodillas, pantorrillas. Llegan a la planta de los pies y de una forma amorosa, respetuosa, vamos a pedir permiso al espíritu de la Tierra Gaia para poder internarlas hacia el núcleo planetario. Con el permiso concedido, estas raíces empiezan a dirigirse hacia el núcleo planetario, descendiendo capa por capa. A medida que esta conexión energética que va desde nuestro chakra raíz en dirección al núcleo planetario, empezamos a hacer contacto y a recibir la frecuencia, la vibración, la energía del elemento tierra, fuego, aire, agua. A la velocidad del pensamiento hemos llegado al núcleo planetario y anclamos nuestra energía en el núcleo planetario. Visualizamos un tubo de color blanco con un suave tono azulado que desciende a 5 metros arriba de nuestra cabeza, empieza a descender y proviene desde nuestro ser de quinta dimensión. Vamos a visualizar el diámetro como si tuviésemos los brazos extendidos hacia los lados. Sentimos cómo este corredor de luz que empieza a cubrirnos de cabeza a pies aumenta aún más nuestra frecuencia y nuestra armonización. Respiramos. Este tubo se cierra abajo de la planta de los pies y ahora nos vamos a visualizar como si estuviésemos dentro de un cuarzo de cristal transparente con un leve tono azul. Saludos. Soy Juliano. Somos los Arturianos. Hoy vengo a decirles a todos y a cada uno de ustedes que estamos en este momento reforzando y potencializando nuestro servicio a toda la humanidad y al planeta. Tras la primera fase, que ya ha terminado, habrán algunos transmisores de nuestras técnicas y enseñanzas, como ustedes les llaman, canales, que dejarán paso a otros para iniciar esta segunda fase de elevación y salto cuántico en el planeta. Por ello, estén muy atentos, pues surgirán nuevas enseñanzas, nuevas técnicas en distintos puntos del planeta y a través de transmisores que hasta ahora no han sido conocidos por ustedes. Deben ser conscientes de que no todas las enseñanzas y técnicas serán válidas para todos.
A partir de este momento, las técnicas y enseñanzas van a ser muchas, variadas y a distintos niveles de frecuencias vibratorias para acelerar el proceso con el fin de que sean utilizadas por la mayoría de las semillas estelares del planeta. Por ello, no descarten ninguna información que les llegue. No desechen ninguna enseñanza ni técnica nueva. Acéptalas como tales y escojan las que vibren con su misma frecuencia. Asimismo, los nuevos transmisores que están apareciendo también están en distintos niveles de frecuencia vibracional para abarcar todo el abanico que necesitamos cubrir con el mayor número de semillas del planeta. Los mensajes, las técnicas y las enseñanzas que van a transmitir todos ellos abastecerán distintos puntos de conciencia, distintos grados de evolución del ser. Utilicen para discernir lo mejor para ustedes, su perspectiva, abran su corazón y dejen que vibre y los vaya llevando hacia informaciones más adecuadas para cada uno de ustedes en cada momento. No traten de juzgar las informaciones con la mente. Si una información no les llega, no vibra con ustedes, déjenla. Déjense atraer por las frecuencias que les son afines y crecerán sin que apenas se den cuenta. Nosotros los arturianos hemos terminado ahora una primera fase de servicio, ayuda y apoyo para su planeta. Y estamos preparando minuciosamente todo un entramado a distintos niveles para iniciar esta crucial y decisiva segunda fase que, como ya les he hecho saber, acaba de iniciarse. Esta segunda fase debe llevarles a consolidarse en la cuarta dimensión que ya están sintiendo en sus corazones y directamente a la apertura de la tan esperada quinta dimensión. Para ello, estamos ayudando al planeta a equilibrar su vibración y a las almas que se encuentran en el mismo, para que lo acompañen en forma más afín, equilibrada y consciente posible. Afortunadamente, en esta primera fase, muchas de las cuestiones enseñadas y técnicas que hemos puesto a vuestro servicio han sido utilizadas en forma correcta y consciente. Ahora les decimos que se inicia una segunda fase con más participación por parte de ustedes, quizás con un aumento de la efectividad a causa del gran número de seres que está conectando consciente o inconscientemente con nosotros, porque nuestras naves de sanación van siendo visitadas cada vez más por ustedes. Estamos contactando ya con nuevos canales. Los estamos eligiendo con suma cautela para cubrir con éxito todo el proceso. Ya les estamos comunicando las informaciones necesarias para el inicio de una nueva fase y les puedo asegurar, yo, Juliano, que el crecimiento y la expansión de conciencia será tan rápida que hasta ustedes mismos se van a sorprender. Las técnicas, su efectividad, su potencia, la integración en una gran masa de seres se unirán en una fase decisiva en ese momento de ascensión planetaria. A cada transmisor o canal que sea contactado por nosotros, le será ofrecida la información respetando su frecuencia vibracional y cubriendo así una banda de frecuencia que atraerá a las semillas estelares del planeta que estén vibrando en esa banda vibratoria, formando un segmento de gran abanico frecuencial. Por ello, si leen alguna información o técnica y su corazón no vibra, no lo pasen por la mente como cierto o incierto. No lo cataloguen de efectivo o no efectivo. Simplemente entiendan que no está en su banda de frecuencia y pongan atención a lo que sí les atrae. Desde esa perspectiva, evitarán
embotar sus mentes intentando discernir si es cierto lo que les está llegando o no, pues aún no están en capacidad de hacerlo, pero sí tienen la capacidad para discernir lo que les resuena a ustedes y sentir la vibración de su corazón. Tomen conciencia de lo que no puede ser válido para ustedes. Puede ser crucial o importante para otras semillas, que como ustedes están intentando expandir su conciencia y acelerar su proceso de evolución. Yo, Juliano, en nombre de Arturus, proclamo iniciada la segunda fase, proclamamos la apertura de otros puntos transmisores y los que vosotros llamáis canales, y proclamamos más efectivos, más ayuda para su planeta, más seres arturianos, más naves, más técnicas y, como no, más información para la instauración consciente de la luz en este planeta. Utilicen las técnicas y herramientas que les sean más afines a su banda vibratoria. Las demás, simplemente guárdelas por si algún día las necesitan, pero no las descarten ninguna. No jueguen a verdadero o falso, pues no les corresponde a ustedes decidirlo. Tengan en cuenta que no son conscientes de todo el plan que está preparado para el planeta y por esa razón podrían equivocarse. Yo, Juliano, los bendigo por su presencia aquí en estos momentos y por ayudarnos a establecer la energía y la fuerza suficiente para el salto cuántico de este su planeta. Son bendecidos todos ustedes por su servicio, son bendecidos por su constancia, son bendecidos por su encarnación. Saludos. Yo soy Kutumi. En esta noche tan especial, vais a sentir ahora cómo nuestras naves, que están justo encima de ustedes, se manifestarán para que sientan su energía. Hoy van ustedes a recibir la influencia de tres de nuestras naves para que tomen conciencia de una de las técnicas que ustedes llaman de geometría sagrada, para acelerar la conciencia crística del planeta. Visualicen ahora por encima de ustedes a la primera de las naves. Esta nave abre ahora sus compuertas y empieza a emitir una espiral de luz blanca brillante. Es una luz que pocas veces han visto ustedes en su plano físico, muy parecida al flash de una cámara fotográfica. Esa luz les va rodeando en forma de espiral a cada uno de ustedes. Sientan durante unos momentos esa energía envolvente. Ahora, esa espiral de color blanco brillante se transforma en una esfera que los rodea por completo. La esfera llega a ser tan grande como la de sus brazos extendidos. Sientan la vibración. Ahora la primera nave empieza a elevarse, retirándose, y aparece una segunda nave que va posándose lentamente encima de todos ustedes, empezando a emitir una luz de color violeta. Esta luz de color violeta impacta directamente sobre sus esferas blancas, formando un tapiz triangular que les va elevando uno a uno su frecuencia vibracional. Sientan esa energía acoplarse a ustedes durante unos momentos. Véanse ahora totalmente envueltos de esa esfera blanca y del gran tapiz de triángulos violeta que la rodean. Tras lograr su objetivo
Esta segunda nave asciende y aparece una tercera nave sobre todos ustedes. Sentimos su presencia. Cuando está justo encima de todos ustedes, esta tercera nave, empieza a aparecer un gran foco de color dorado, que al impactar su luz en su esfera triangulada, empieza a transformar los triángulos violeta en pentágonos de color dorado brillante. Van fusionándose la esfera blanca con la red de pentágonos dorados y convirtiendo todas las esferas blancas en una estructura totalmente formada por pentágonos a todo su alrededor. Sientan ahora la potencia de esa matriz dorada en la que están envueltos durante unos momentos. Deben ser conscientes de que la onda de forma que crea esta estructura les servirá en estos tiempos para acelerar el proceso de concienciación crística individual, debido a que la vibración crística y la forma pentagonal tienen afinidad vibracional. Es como si la forma pentagonal fuera la llave que encajara perfectamente. Es la llave que abre las puertas del corazón a las almas preparadas vibracionalmente para ello. La forma pentagonal les facilitará cambiar las estructuras anquilosadas y pesadas de un pasado que ya no corresponde. La matriz pentagonal es una de las llaves que les lleva directamente a su cristicidad por un acto de voluntad libre, por un acto de concienciación del ser, por un acto de su toma de poder. Con esta matriz, acelerarán el proceso de desprendimiento de todo lo que les impide su ascensión hacia las próximas dimensiones. Tomen conciencia de este instante. En este preciso momento, a todos los presentes, aquí y ahora, les ha sido interpuesta y activada esta matriz pentagonal. Ello no quiere decir que todos ustedes vayan a usarla. Eso dependerá única y exclusivamente de ustedes. Solo se trata de reforzarla a diario y de ser capaces de acompañar los cambios que su onda de forma y la elevación de vuestra frecuencia vibracional vaya generando. Visualicen ahora durante unos momentos esta gigante matriz dorada a su alrededor. No necesitan hacer nada más que tomar conciencia y sentirla. Es suficiente. Vamos a aprovechar este instante que nos encontramos dentro de esta matriz crística pentagonal para recibir el mensaje de los maestros a través de Mariana. Adelante, Mariana. Gracias. Saludos. Soy Saint Germain. Vengo a ustedes en esta tarde a asistirlos en la concreción y la materialización en la tercera dimensión donde se encuentran de todas estas herramientas de luz que nosotros, sus hermanos mayores, estamos poniendo a disposición
para vuestro proceso evolutivo. Queridos hermanos, compañeros, ya que nosotros, los que pertenecemos a la Hermandad Blanca, en su gran mayoría hemos encarnado sucesivas veces en la Tierra y conocemos las debilidades y las fortalezas de lo que implica ser un humano. En esta nueva era que ustedes están atravesando, el porcentaje de luz que existe en la Tierra es mayor al que existía en el momento en que nosotros intervenimos para asistir a la Tierra en su proceso. ¿Esto qué significa? Que tienen a su disposición más herramientas, más recursos, más información. De hecho, como sabrán, la red creada como Internet fue concebida desde los planos espirituales para que la verdad sea difundida. Claro está que la dualidad en el mundo en el que viven muchas veces muestra cosas que no lo son, pero queridos, ahí va el poder de discernimiento de cada uno, en poder filtrar aquello que resuene con ustedes y que parezca a vuestros ojos su verdad. ¿Cuál es el termómetro para filtrar aquellas cosas que ustedes consideran son verdaderas? Y lo son los sentimientos, las emociones que esas cosas, ya sean imágenes, ya sean palabras, la energía que cada uno de nosotros transmite en cierta proporción a través de nuestros mensajes. Todo eso impregna en ustedes una sensación, una impronta. Y si ustedes consideran que eso resuena con ustedes, es así, lo reconocen como válido, generará en ustedes una respuesta, ya sea física, emocional e incluso mental, como un sí, esto es cierto. Cada uno de ustedes, queridos, tiene su propia impronta. Cada uno de ustedes tiene un bagaje, una experiencia acumulada. Por lo tanto, lo que es válido para unos no lo será para otros. Pero sí, siempre que escuchen o reciban mensajes en nuestro nombre, intenten percibir las sutilezas que tratamos de manifestarles. A través de esto, las sensaciones físicas, las emociones que generan ustedes, muchas veces lágrimas, otras veces una sonrisa, una alegría, el recordarles algo que toca su memoria y su corazón. Y con respecto a las nuevas herramientas que ustedes tienen disponibles y que nosotros en aquellos momentos debíamos traer a esta realidad a través de un arduo trabajo, es que vengo hoy a traerles a cada uno de ustedes un cristal etérico, por supuesto de cuarzo violeta, el color que utilizo en todos mis trabajos de transmutación. Y cuando digo que las herramientas que ustedes tienen a su disposición son muchas, quiero decir que las pueden internacionalizar, las pueden integrar, las pueden incorporar en ustedes, dentro de su campo energético. Para eso, lo vamos a hacer una sola vez, el descenso de los cristales. Para eso les pido que reciban en sus manos un cristal de color violeta, un cuarzo de la forma y el tamaño que cada uno desee, puesto que cada uno de ustedes es único. Y cuando reciba este cristal, si es su voluntad,
lo integre en el centro de su corazón. Con hacer esto una sola vez, con su voluntad y discernimiento y nuestro regalo, está activado. ¿Esto qué significa? No hace falta volver a realizar esta activación. Esta herramienta, este cristal, queda dentro de ustedes en su corazón. Hasta el último suspiro que den en este plano. Ahora, con respecto a la funcionalidad, ustedes saben que la llama violeta se utiliza para la transmutación de vuestros entornos, de sus propias emociones, pensamientos y sentimientos, de su biología también, de toda la toxicidad que existe en la tercera dimensión, producto de los abusos que han realizado en el planeta. Y también de los seres que comparten con ustedes sus entornos en todos los ámbitos de sus vidas. Por lo tanto, sean portadores de este cristal, si así lo eligieron, llévenlo como estandarte de vórtices de transmutación que caminan en la Tierra de manera activa, voluntaria y amorosa, limpiando las energías a su paso. Ayúdennos en este tiempo en el que mucha energía oscura está saliendo a la superficie, porque la luz es cada vez mayor. Por lo tanto, sean ustedes estos vórtices que limpian, transmutan y devuelven luz. Les agradecemos enormemente la predisposición que siempre tienen a ayudar, y por eso han sido elegidos y voluntariamente eligieron encarnar. Este es su trabajo, esta es su misión. Nosotros los saludamos. Seáis bendecidos. Yo soy Saint Germain, un eterno enamorado de la humanidad. Y eso es todo. Gracias, Marianita. Gracias, Saint Germain, por su hermoso mensaje y regalo. Ahora vamos a volver a hacer la misma operación. Visualicen la primera nave que va posándose de nuevo por encima de todos ustedes. Sienten cómo esa luz blanca brillante, parecida a un flash, les envuelve No se quedando. escucha, Marta. Gracias. Gracias, Marianita. Gracias, Saint Germain, por el mensaje y el regalo recibido. Ahora vamos a volver a hacer la misma operación. Visualicen la primera nave que va posándose de nuevo por encima de todos ustedes. Sientan cómo esa luz blanca brillante, parecida a un flash, les envuelve, quedando todo el grupo dentro de esa gran espiral blanca. Esta espiral ahora se transforma en una enorme esfera blanca que los rodea a todos, quedando todo el grupo dentro de esa enorme esfera. Ahora la nave asciende, dejando paso a nuestra segunda nave, que se posa encima de ustedes emitiendo esa potente luz violeta en forma de triángulos, triángulos que impactan directamente en la esfera grupal que han creado ustedes, empezando a triangular toda la esfera a través de esa energía violeta hasta que la esfera quede totalmente triangulada. Tras dicha operación, la nave asciende y se posa sobre ustedes la tercera nave, emitiendo una potente luz dorada que en forma de pentágonos va impactando en su esfera grupal, fusionándose y transformándola en una gran matriz pentagonal. Ahora se encuentran todos ustedes dentro de una matriz pentagonal colectiva
crística. Sientan esa energía y esa unidad y aprovechen ahora para emitir pensamientos de amor hacia los seres de su entorno más próximo. Pensamientos y sentimientos de amor hacia todo el planeta y hacia todo lo que ustedes sientan en este momento. Tengan en cuenta que la onda de forma de esa matriz multiplica el pensamiento y lo eleva a la vibración crística. Tomen conciencia de la potencia que ahora poseen como grupo y aprovechen el momento. Emitan durante unos minutos. No paren de emitir. Abran el corazón y sean un gran corazón unificado. Ahora permítanme que para terminar este especial encuentro de hoy les proponga otra técnica. Visualicen ahora a su planeta. Visualicen una enorme nave arturiana lanzando una espiral blanca brillante, envolviéndolo de norte a sur, de este a oeste. Visualicen cómo esa enorme espiral se transforma en una esfera blanca. Llega una segunda nave, tan grande como la anterior, proyectando un haz de luz violeta en forma triangular, impactando alrededor de la gran esfera y creando triángulos violetas alrededor de todo el planeta. Visualicen ahora el planeta envuelto dentro de la esfera blanca y rodeado por grandes triángulos violetas. Una tercera nave aparece justo encima de su planeta ahora. Esta tercera nave emite una potente luz dorada en forma pentagonal que va fusionándose con la enorme esfera blanca, convirtiéndose al impacto con la luz dorada en una enorme matriz pentagonal que cubre todo el planeta. Ahora todos ustedes, junto con todo su planeta, están dentro de esa enorme matriz pentagonal crística. Ahora, desde su matriz pentagonal crística individual, unifíquense con la matriz grupal, esta matriz grupal que han creado en este lugar. Y emitan durante unos momentos todo el amor que ustedes sean capaces de emitir. Visualicen cómo pequeñas manchas negras, deformes, van saliendo por los pentágonos. Estos pentágonos que ahora rodean a su planeta como si fueran puras chimeneas. Visualicen cómo de todos los pentágonos van saliendo esas energías negras. En algunos pentágonos el negro será más intenso, en otros verán tonos grisáceos más o menos subidos de tono. Lo que están viendo salir
es toda la densidad acumulada en su planeta. Lo que ustedes no han sabido transmutar y que ahora con esta técnica que sigue las leyes universales, les facilitamos para que ustedes colaboren en este proceso. Esta energía densa va siendo liberada al exterior del planeta, porque la vibración de la matriz crística pentagonal no le permite estar bajo esa frecuencia en su interior. Esta energía de baja vibración que está siendo expulsada se va acumulando y unificando en el exterior de su planeta, fuera de la matriz crística pentagonal. Visualicen durante unos momentos cómo todo se va acumulando esa energía en el exterior de esa gran matriz. Ahora, una enorme nave arturiana, 3 veces más grande que las anteriores, se posa encima de esa nube densa, emitiendo una lluvia de estrellas violeta en forma de espiral. Esta lluvia de estrellas en forma de espiral de color violeta van transmutando toda la energía. Ahora la nube comienza a aclararse, tornándose grisácea, cada vez más clara hasta convertirse en una gran nube de color blanco brillante. En este instante, la nave proyecta esa nube energética que pertenece a su planeta, al corazón del mismo. Volved ahora a vuestra matriz individual. Tomad conciencia de que lo mismo que ha hecho la matriz planetaria con la energía densa, hará su matriz pentagonal con sus densidades, con su oscuridad. Déjenla salir. Visualicen cómo son expulsadas hacia el exterior de su matriz, como si los pentágonos fueran chimeneas y transmútenlas a través del rayo de espiral violeta. Si necesitan ayuda, pídanla. Pidan a nuestras naves que colaboren en la medida que puedan y déjense llevar por su intuición. No olviden que estamos aquí para colaborar en su proceso de ascensión individual y colectiva. Recuerden que cuando ustedes hacen la llamada, todos los seres que estamos colaborando en su proceso planetario están prestos a ayudarles. Visualicen ahora su planeta dentro de esa matriz pentagonal crística sin interferencias de las energías densas, que ya han sido transmutadas, elevándose como un planeta de luz y ocupando el lugar que le corresponde en su sistema solar como planeta sagrado. Disfruten en silencio de este momento.
Experimenten dentro de su matriz su conciencia crística, siendo ahora un Cristo en acción. Experimenten dentro de su matriz grupal, aquí y ahora, la unidad crística entre ustedes como conciencia grupal. Experimenten cómo todo el planeta se encuentra dentro de esa matriz pentagonal, experimenta el estado crístico planetario. Sean bendecidos por lo sagrado de este momento y por su presencia hoy aquí. Sean bendecidos por su servicio. Sientan por unos instantes el amor que les profesamos a todos desde nuestras naves y nuestros corredores de luz. Sean todos glorificados por este servicio. Sean todos glorificados por este momento. Saludos. Soy Kutumi. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Saludos. Soy Juliano. Somos los Arturianos. Nos hacemos conscientes de la labor realizada en el día de hoy, del regalo recibido, tanto del cristal violeta entregado por el maestro Saint Germain, como de esta estructura energética, la matriz pentagonal crística individual. Recordemos que podemos hacer uso de ella en un estado armónico, sencillamente haciendo conciencia de que ya ha sido instaurada, haciendo conciencia de que ya ha sido instaurada, empezamos a permitir que la matriz obre, haciendo emerger todas las densidades y toda la oscuridad en forma de nubes grisáceas a través de la matriz que ha sido creada en el día de hoy. Matriz pentagonal. En silencio, cada uno de nosotros, con sus propias palabras, da las gracias en primera instancia a ustedes mismos, a su ser interno, por haberse permitido este espacio de unidad, sanación y servicio. Damos las gracias a Saint Germain por su mensaje, a Mariana por haberlo canalizado, a nuestros hermanos arturianos por compartirnos esta tecnología, por facilitarnos ese acceso y ese contacto con la sabiduría de la geometría sagrada y la potencia de sus naves al servicio individual, grupal y planetario. Dirigimos suavemente la atención a las raíces que tenemos ancladas en el núcleo planetario, dando las gracias a la Madre Tierra. Visualizamos cómo empiezan a ascender estas raíces ahora en dirección a la planta de los pies. Vamos recogiendo nuestros corredores de luz. Van subiendo esas raíces. Sentimos cómo entran por la planta de los pies, sube por las rodillas. Y concentramos, acumulamos esta poderosa energía en nuestro primer chakra. El huevo cósmico dorado empieza a ralentizar su movimiento, empieza a detenerse
hasta que queda completamente detenido. Y vamos visualizando cómo se va haciendo cada vez más pequeño. Vamos recogiendo este campo energético más pequeño, más pequeño, hasta convertirse en un puntito de luz que guardamos en el pecho. Vamos a darnos unos instantes para integrar la información recibida en el día de hoy. Yo los invito para que en silencio y en quietud hagamos conciencia sobre esa matriz y podamos aprovechar esta fuerza que se ha generado para nuestro trabajo individual. En silencio, en quietud, visualizamos cómo se va limpiando ese subconsciente y vamos aprovechando esa poderosa energía y activación que recibimos en el día de hoy. Agradezco la presencia a cada una de las almas que se encuentran aquí y a los guías que nos asistieron, invitándolos para el próximo domingo. Muchas gracias. Te invitamos a realizar el segundo nivel del seminario de canalización con David K. Miller. Activaremos nuestros canales de comunicación con los seres de luz de los mundos sutiles. Conoceremos en este segundo nivel técnicas de anclaje para entrar en trance e identificar a tus guías, canalizando y mejorando la creatividad en el arte y la poesía, canalización e intuición médica, cábala y canalización hebrea, hablar con Dios. Un seminario en traducción simultánea inglés-español. Consúltanos sobre el primer nivel. Se encuentra disponible en diferido. Te esperamos.